amigos, qué alegría estar nuevamente junto a ustedes en nuestro programa Escuela Activa. ¿Cómo estás, querido Nexon, mi compañero de labores? Muy bien, ¿y tú, mi compañera de conducción? ¿Cómo estás? Súper bien, gracias. Nexon, vamos hacia donde se encuentra el público que hoy nos acompaña. Vamos, ellos son los alumnos de taller de televisión de las escuelas rurales. Así es todo el equipo de trabajo que hoy nos acompañan en nuestro público. ¿Cómo están, compañeros? ¡Bien! También junto a nosotros se encuentra la escuela Lomas Dangol, la escuela El Progreso, ¡bien! La escuela Las Obras, ¡bien! Y la escuela Coliseo. ¡Bien! Nexon, ahora nos vamos a nuestro primer espacio, que es realmente maravilloso. Así es. Con nuestros colegas de público nos vamos al siguiente espacio, que es ¡Mundo Verde! Hola amigos de Mundo Verde, bienvenidos a este nuevo capítulo de este espacio Mundo Verde. Esta vez queremos contarles un poco cómo hacemos las paredes de botella. Ya dentro de la bioconstrucción, parte del reciclaje que hacemos de las botellas de vidrio, principalmente, es poniéndolas dentro de los muros de las construcciones naturales con barro y paja. ¿Ya? Un poco para mostrarles qué es lo que hacemos. Primero que nada, es muy importante tener las botellas bien limpias, sin tratar de sacarle lo más posible este tipo de pegamento de las etiquetas, ya que eso no salga, para que quede un vidrio limpio y que permita pasar la luz hacia el interior. Es importante recalcar que existen distintos colores de vidrio que nos van a hacer, al pasar la luz hacia el interior de la casa, nos van a hacer un ambiente diferente. Si tenemos colores verdes, amarillos, rojos, azules y blancos, van a hacer un arco iris dentro de la casa muy bonito, ¿ya? Entonces, después que tenemos la botella limpia, nuestro tabique de madera, nuevamente, me gustaría recalcar que siempre los tabiques son de madera, no son de otra cosa, por el tema sísmico aquí en nuestro país. Y luego le ponemos alambre en la punta y en la parte inferior de la botella para colgarlo en el tabique. Al tabique le ponemos un clavito y esto se amarra con el alambre, se amarra la botella a la pared, ¿ya? Y así la botella también, que tiene un cierto soporte, y alrededor de esa botella vamos rellenando con barro para terminar la botella. Una vez terminado el muro, las botellas se limpian, se les hace el borde y van quedando muy prolijas y muy limpias, ¿ya? La otra cosa que les quiero mostrar es las lucarnas, que se llaman, que son estas, que es un poco las que se ven aquí. Las lucarnas son como unos tragaluces que van de lado a lado de la pared. Entonces, primero tenemos que definir el ancho de nuestra pared. Ya en este caso son como 30 centímetros de pared, por lo tanto mi lucarna tiene que quedar de 30 centímetros para que la lucarna no salga mucho y no quede metida tan adentro. Entonces, para cortar la botella, usamos una mecha de hilo. Esas mechas se pueden comprar en la ferretería. Y con alcohol de quemar, que es un alcohol que tiene un color rosadito, hacemos una hebra alrededor del lugar donde queremos cortar la botella. ¿Ya? Tenemos que tener un balde al lado de agua. Prendemos esa mecha llena de alcohol, recorre la botella dos veces, y cuando va pasando metemos la botella en el balde con agua y eso se quiebra justo en el lugar donde estaba la mecha, y quedan las botellas cortadas. No siempre es un corte tan prolijo, pero sí se puede generar una buena lucarna. Entonces, esto después lo juntamos y lo unimos al medio y generamos una lucarna para poder hacer el... Bueno, faltaría obviamente cortar a los dos otros lados, pero así podemos también alargar
muchas veces una pared de botella, ¿ya? Y después con cinta, como lo veíamos aquí, juntamos los dos lados y hacemos la lucana, ¿ya? En este caso están cortadas al otro lado, se les corta la punta más que la parte de atrás para juntar la lucana. Y luego esas van puestas, esas no van amarradas en el muro, sino que van directamente, vamos rellenando nuestro muro con barro y esas se las vamos sentando en el muro en distintos lugares y haciendo las figuras que queramos hacer, ¿ya? Entonces, amigos, los invito a mirar algunos otros muros de botellas y las figuras que hemos ido generando aquí en el Manzano. Bueno, amigos, muchas gracias. Ojalá les haya gustado esta forma de reutilizar un residuo como es el vidrio, ¿ya? En hacer cosas bonitas como son las paredes de botella y invitarlos nuevamente a reducir y reutilizar parte de nuestra basura y seguir siendo más conscientes de nuestro medio ambiente. Muchas gracias y nos vemos en otro capítulo de Mundo Verde. Hasta luego. La Ecoescuela del Manzano. ¿Les gustó, amigos? ¡Sí! Por eso nuestra compañera Caro Farías nos trae un interesante espacio. Tomemos asiento. Hola, ¿cómo estás? Hola, Valentina. Hola, Nixon. ¿Bien? ¿Y tú? Bien, Carol, cuéntanos, ¿qué rayado de cancha nos traes hoy? Hoy hablaremos de los valores morales del estudiante. ¿A qué se puede llamar valores morales? Los valores morales son todas las cualidades que proveen a la persona a defender y crecer en su dignidad. Pocas veces se oyen acerca de los valores morales como parte del plan de estudio en nuestra escuela. ¿Cómo se puede incorporar esto en nuestras vidas? Si todos los padres enseñan a sus hijos los valores morales en el hogar, no sería necesario que las escuelas hagan este trabajo. Esto es porque la mayoría de las madres y los padres en sus días de trabajos ocupados solo pasan una hora con sus hijos. Las escuelas deberían incorporar este apoyo. Desafortunadamente, muchos de los modelos de conducta de los jóvenes están estableciendo malos ejemplos. Carol, ¿existen valores verdaderos? Así es, por nombrar algunos: amor incondicional y amabilidad, honestidad, trabajo duro, respeto por los demás, cooperación, compasión, respeto y más. Bien, súper interesante lo que nos has traído hoy, Carol. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Valentina. Chicas, vamos con Constanza, que nos espera en el siguiente espacio de Equipo Héroes. Hola, amigos de Escuela Activa, bienvenidos al Equipo Héroes. Hoy en nuestro espacio nos acompaña don Diego Mella. Hola, gracias por estar con nosotros. Hola, gracias a ti por invitarme aquí al programa de Escuela Activa. Bien, vamos a conversar un momento. Para dar inicio, me gustaría que nos compartiera su historia. ¿Dónde estudió sus primeros años de enseñanza básica? Bueno, yo mis primeros años los estudié acá en el ex sector rural de Colicheu, en la escuela G1119. ¿Cómo fueron esos años? Esos años fueron, bueno, los más enriquecedores, por así decirlo, de mi educación. Los primeros años de estudio, así que ahí conocí lo que es la escuela, el tener más compañeros a mi lado, conocer a otros niños del sector donde yo vivía. Así que fueron muy felices. ¿Cómo fueron después las cosas para continuar? Bueno, todo alumno que estudia en una escuela rural le toca en algún momento salir del sector donde vive. Entonces, como tú dices, la continuación de estudiar en una escuela rural es un poquito difícil el tránsito, el cambio de la escuela rural a la escuela urbana, por así decirlo, en la ciudad, que hoy día es Cabrero. Es un poco difícil acostumbrarse, porque el sistema es muy distinto a la escuela rural. Tú tienes un solo profesor, generalmente,
donde tú estudias con más compañeros de otros cursos además. Tú llegas a la ciudad donde te enfrentas que tienes solo un curso, donde están todos los niños de tu misma edad generalmente. Entonces es muy difícil acostumbrarse a este nuevo sistema. En el fondo, al niño, cuando está estudiando en la escuela rural, llegar a la ciudad le cuesta un poquito al principio, ¿ya? Podríamos decir que hay un periodo de acostumbrarse a ese sistema, pero después ya todo viene bien. Una vez que uno ya conoce el sistema, anda muy bien generalmente después. ¿A qué se dedica actualmente? Hoy día yo soy psicólogo. ¿Cómo nació esa idea? Bueno, desde chico quise estudiar muchas cosas, pero ya en la media más o menos me vino el gusto por estudiar psicología y lo logré. Hoy día puedo decir que soy psicólogo y básicamente eso, nace la idea desde la media en adelante. Ahí me encaminé hacia lo que yo quería estudiar o no. ¿Qué mensaje le entregaría a las personas que tienen un sueño y que por distintas razones no pueden cumplirlo? Bueno, la mayoría de los niños hoy día tienen, bueno, todos tienen sueños. Es lo que se nos permite, tenemos la posibilidad de hacer, que es soñar, básicamente. Generalmente todos los niños tienen este sueño que es estudiar algo. La mayoría quiere ser policía o, no sé, bombero, carabinero, u otras cosas. Básicamente el contarle a todos que hay algo que no se nos puede prohibir, que es soñar. Si tú estás hoy día en una escuela rural, pequeño, te puedo decir que se puede seguir y hacer lo que tú estimes conveniente. Básicamente, no puedes dejar que lo económico te limite. Hoy día, por falta de información, mucha gente en los campos no estudia, no sigue estudiando. Generalmente algunos terminan la media y solo se quedan hasta ahí. Pero básicamente por falta de información. Hoy día las posibilidades para poder estudiar y seguir están en todos lados. Y básicamente, si tú tienes las ganas de estudiar, solo se necesita eso. Y ahí todo lo más viene solo. Básicamente, si tú tienes las ganas, que no te limite lo económico. Atrévete a soñar porque básicamente somos libres para eso. Bien, agradecemos a don Diego por estar aquí con nosotros. Ahora, amigos, seguimos con más Escuela Activa. Con ustedes, Nixon y Valentina. Muchas gracias, Constanza, por tu buenísimo espacio. Sí, excelente. Nixon, ¿me esperas aquí? Yo voy y vuelvo. Pero Camila, ¿dónde vas? Quédate un momento, porque el siguiente espacio que viene seguro te va a ayudar, no solo a ti, sino a todos los que piensan igual que tú. Ah, sí. Mientras mi compañera Valentina se arrepiente, vamos al siguiente espacio que es Receta Perfecta. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de Receta Perfecta. Tengo acá una manzana que tenía ganas de comerme una fruta, pero ¿saben qué? Creo que está un poco dulce. ¿Tendrá relación el azúcar de la fruta algo con mis dientes? Pero ¿saben lo que recordé? Que hoy viene mi amigo Superactivo con un amigo y creo que él sabe mucho al respecto. ¡Superactivo! ¡Hola, doctora saludable! ¡Hola! ¡Hola, niños! ¿Cómo están en su casa? Les presento a mi amigo Rodrigo. Él es dentista. ¡Hola, niños! ¿Cómo están? Él nos va a poder solucionar todos los temas que tengamos y nuestras preguntas sobre el azúcar de la manzana. ¿Qué pregunta tiene, doctora, para Rodrigo? Bueno, te invitamos a sentarte, Rodrigo. ¡Adelante! ¡Pase! Amigos, vamos a averiguar cuál es el problema de comer mucha fruta o mucho azúcar. Tenemos una duda y fue algo que se me ocurrió y alguna vez me han preguntado también, ¿cierto?, las mamitas en la calle. Por ejemplo, nosotros sabemos que la fruta tiene azúcar, pero el azúcar, dependiendo de la cantidad, ¿puede afectar a nuestros dientes? Bueno, niños, es una pregunta muy interesante y muy importante de aclarar. Existen distintos tipos de alimentos los cuales tienen distinta composición en cuanto a azúcar. Es importante que ustedes desde ya conozcan este tema y empiecen a valorar aquellos alimentos con un contenido de azúcar menor, ¿ya?, de menor impacto. ¿Por qué razón? Todos nosotros tenemos en nuestra boca bacterias, bichitos, los cuales utilizan este azúcar y la transforman en ácidos. Y ese ácido es el que comienza a dañar nuestros dientes. Es por eso que es muy importante
seguir la recomendación de consumir alimentos que tengan un bajo contenido de azúcar, ¿ya? Y alimentos más saludables. Ya, eso es importante entonces, poder hacer la diferencia. ¿Qué alimentos tienen más azúcar? Dentro de los alimentos con más azúcar tenemos algo que los niños utilizan mucho, consumen mucho, que son las bebidas cola, las bebidas azucaradas, los dulces, las pastillas, ¿ya? Y sobre todo aquellos alimentos que son más pegajosos, que se tienden a quedar por más tiempo en nuestros dientes, las calugas, y ese tipo de dulce hace que este azúcar se pegue en nuestros dientes y que se mantengan por más tiempo. Y si eso no lo asociamos a una buena higiene, a un buen cepillado, vamos a tener muchos problemas en cuanto a caries dentales. Amigo dentista, es muy importante aclarar en las casas que la manzana es saludable. Lo importante es cepillar después del consumo. Exactamente, exactamente. Hay ciertas instrucciones que hay que seguir. Ya dijimos una, que elegir aquellos alimentos que contengan un bajo contenido de azúcar. Por eso es importante también que los niños hablen con su madre y que ellos le indiquen cuáles son estos alimentos. ¿Ya? En segundo lugar, tener una higiene rigurosa después de cada alimentación. Idealmente no consumir alimentos entre comidas, porque todos sabemos que normalmente no nos cepillamos después de comer una pastilla o un dulce. ¿Ya? Y un dato muy importante, que yo sé que este programa también lo ven las mamitas, ¿ya? Y aclarar de que hay medicamentos que se utilizan en edades muy tempranas que le dan a los niños, que son los jarabes. Y estos jarabes, para hacerlos más dulces y que los niños lo puedan consumir de mejor manera, se le agrega una gran cantidad de azúcar. Por eso es importante también considerar que, aunque es un medicamento ese jarabe, o después de tomar ese jarabe, el niño debe tener una buena higiene. Qué importante. Otra de las cosas que yo le quiero consultar, aprovechando que está nuestro amigo acá presente, es ¿desde qué edad se tienen que empezar a lavar los dientes los niños? Muy buena pregunta. Lo ideal es que desde que aparece la primera pieza dentaria, el niño tenga una higiene de sus dientes. Obviamente que en niños pequeños va a ser quizá con una gasa, con un algodón, y a medida que va creciendo ya se puede empezar a utilizar un cepillito adecuado a su carita, a su boquita, un cepillo chiquitito. El uso de pasta también se indica una vez que el niño ya aprenda a escupir. Cuando el niño, la mamá le dice que escupa la pasta y hace caso a esa aseveración, se puede empezar a utilizar. Y es una buena forma de que de chiquititos vayan adquiriendo el hábito de poder cepillarse. Es muy importante lo que nos dice nuestro amigo dentista. Amigo dentista, ¿tienes algunos consejos para la mamita en casa respecto a la salud bucal, cómo cuidarnos? Claro. Bueno, es un consejo para las mamás y también para los niños. Que en primer lugar, un cepillado riguroso, ya un buen cepillado después de cada comida, por lo menos 3 veces al día. Acudir al dentista por lo menos una vez al año a un control, a un chequeo, por la posibilidad de que si algo ocurre, detectarlo a un tiempo prudente, y comer saludable, que es el tema de hoy. Muy bien. Eso es importante. La última pregunta, doctor. Si yo puedo, ¿es bueno revisar constantemente mi boca para ver si tengo algún problema o algo que no corresponde para yo poder detectar y acudir también a un centro de salud? Claro, efectivamente, o sea, la primera prevención parte en casa, de pedirle a sus madres, chicos, que le revisen la boca y que si existe alguna anomalía, acudan a vernos a nosotros, que para eso estamos. Muy bien. Es importante, niños, no tenerle miedo al dentista. El dentista es tu amigo y puedes visitarlo cuando tú quieres. Y él solamente busca tu salud bucal. Muy bien, le vamos a agradecer entonces a nuestro amigo Rodrigo, que nos acompañó hoy día y nos aclaró, ¿cierto?, muchas dudas. Así que muchas gracias, Rodrigo. Te invitamos. Gracias por acompañarnos. Gracias, amigo Rodrigo. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Chao. Chao, amigo. Te invitamos a pasar por ahí. Y yo, Denise, me dio mucha hambre donde tú te vi comiendo esa manzana tan rica. Y te invito a que vamos a ver una receta perfecta con nuestro amigo Chefcito. ¿Te parece? Me parece. Vamos a ver qué nos tiene preparado hoy día. A ver si tiene alguna sorpresa distinta. Vamos todos, amigos, a nuestra cocina. ¡Vamos! Hola, amigo Chefcito, ¿cómo estás? Hola, súper activo. Bien, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, Chefcito. Hoy día venimos a una receta. A una receta muy en especial, se llama jalea de fruta. Sabemos que las jaleas las podemos encontrar en cualquier supermercado. También quiero aportar un dato. Creo que el próximo año empiezan a salir los alimentos con un etiquetado nuevo y con colores para que la gente pueda saber cuáles son los con más calorías y con menos calorías. Así que
Muy importante eso también, que nosotros debemos saber al momento de comprar nuestro alimento cuánta caloría, cuánta grasa tiene nuestro alimento. Es mucho más fácil y mucho más amigable para todos. Claro, porque vamos a ver los colores, porque eso viene con el tema del semáforo, así que va a ser mucho más práctico poder revisarlo. Así es. Así que en el día de hoy, niños, vamos a hacer una jalea de fruta. Así que los ingredientes que necesitamos, yo acá tengo lista una jalea que ya hice, una jalea que podemos comprar en el supermercado. Cada jalea hay diferentes marcas, diferentes sabores, y en cada jalea podemos encontrar diferentes instrucciones, así que es importante que cuando compremos la jalea le digamos a la mamá o al papá, en este caso, de que nos ayude a preparar la jalea según las instrucciones que dice esta caja. Así que tengo una pregunta para la doctora Shepsito. ¿Diferencia entre la jalea y la jalea light? ¿Hay diferencias? Si tenemos algunas diferencias, es importante, y como conversábamos, el etiquetado nutricional. La diferencia es que las jaleas light vienen con menos azúcar. Ya ahí hay que tener ojo, algunas vienen con menos azúcar y algunas marcas, dependiendo, ya casi no traen azúcar. Uh-huh. Entonces ahí es la precaución que tenemos que tener. Perdón, Chefcito, la idea además, como dice hoy día, vamos a agregarle fruta, y eso encuentro que es súper entretenido y para hacerla distinto. Y como siempre, nosotros tratamos de hacer acá en Receta Perfecta una cocina saludable, así que también para esta receta necesitamos fruta. Y es importante que usted utilice las frutas que más le agraden, las frutas que más le gusten. O las frutas de las estaciones también podemos así aprovechar. También. Ahora que viene el verano, a lo mejor sandía, melón. Así es. Así que primeramente vamos a proceder a cortar la fruta lo más pequeña posible. Yo acá tengo un pocillo. La vamos a agregar toda nuestra fruta picada en el fondo. Ya. Yo voy cortando. El cuchillo y el corte lo hacen los papitos, ¿cierto? Exactamente, porque sabemos que es muy peligroso que los niños manipulen los cuchillos. También es importante, niños, que al momento de cocinar, decirle al papito y ustedes mismos que es importante mantener la higiene, lavarse las manitos con jabón y desinfectar las manos. Yo anteriormente ya me lavaba las manos. Importante consejo, Chefcito. Sí, así que tenemos, como podemos ver acá, tenemos nuestra fruta picada en el interior. Esta gelatina ya está casi lista, así que va a costar menos. La agrego acá adentro, ¿cierto? Y podemos usar el color que nosotros queramos. Claro, ¿cierto? El sabor y el color que a nosotros nos agrade. Posteriormente la llevamos al refrigerador. Voy a sacar esto de acá. Posteriormente esta la llevamos al refrigerador, así que la voy al refrigerador. Pero yo ya tengo unas listas, sabemos que se necesita tiempo, importante que las veamos, así que yo tengo unas listas. Yo hice anteriormente, hice una más pequeñita, así que las podemos ver. Acá tengo un plato para montar, voy a tomar una. La ventaja es que esto lo podemos usar, ¿cierto?, de distintas formas, con distintos tamaños, como dice el Chefcito, y podemos hacer en moldes pequeñitos, podemos hacer algún molde más grande. La idea es ir variando y encontrando nuevas alternativas también de cómo hacer nuestra preparación. Claro, pueden ser en preparaciones individuales o en una preparación así. Por último, sabemos que vamos, para darle un poquito más de dulzor a nuestra preparación, vamos a limpiar, se me cayó un poquito aquí, vamos a volver a una pequeña cantidad de azúcar flor, solamente lo mínimo. Se ve muy bonito el plato, muy así colorido. Es muy rápido, muy simple de hacer y es muy divertido. Así que yo quiero invitar en el día de hoy de que... ¡Qué rico, Chefcito! Mi amigo súper activo y doctora saludable puedan preparar. Me tomé toda la cajita de leche, la voy a dejar por aquí. Para poder probar esta receta perfecta. Esto es súper práctico. Como decimos los amigos, prueben en la casa hacer estas preparaciones. Intenten hacer, vayan modificando los moldes, vean cosas distintas. A ver, Chefcito, ¿cómo está? Está realmente delicioso. Fácil de hacer en sus casas, niños. Y con un nivel de nutrición importante, rico, sano. Y es una forma más, recuerden, de incorporar las frutas en nuestra alimentación. Así es, es una receta simple y muy exquisita al momento de hacerla. Así que este ha sido la receta perfecta del día de hoy. Bueno, así nos vamos despidiendo de todos nuestros amigos en su casa y nos vemos nuevamente en otro capítulo de Receta Perfecta. Nixon, impresionante receta perfecta. Ahora vamos a comer rico y sano. Sí, excelente. Y nuestra compañera Daniela nos espera en el siguiente espacio de conversación. Adelante. Hola amigos, estamos de nuevo en el espacio de conversación con la señorita Judith Urra, encargada de la Escuela Colicheu. Hola, ¿cómo está? Hola, muy bien, gracias. Gracias por invitarme a participar de este maravilloso proyecto. Cuéntenos de usted. Soy casada,
Tengo 3 hijos y actualmente me encuentro desempeñando la labor de profesor rural y exalumna también del colegio en el cual hoy me desempeño. ¿Usted qué estudió en esta escuela rural y ahora está del otro lado formando alumnos en ella? ¿Cómo se siente? ¿Cuál es la experiencia? Me siento muy, muy feliz de poder estar trabajando en el mismo colegio en el cual yo me eduqué y con el deseo de seguir las enseñanzas de la cual el profesor anterior tenía. ¿Cuáles son las ventajas de una escuela rural y con una urbana? Mira, las ventajas son muchas. Primero que nada, la educación es personalizada. Nosotros, al contar con pocos niños, nos preocupamos de que todos nuestros niños aprendan. Los espacios son muy grandes, la naturaleza, ellos tienen juegos y también contamos con mucho equipamiento tecnológico. ¿Con qué recursos cuentan los alumnos para su educación? Hoy en día en nuestros colegios rurales contamos con muchos elementos tecnológicos. Tenemos muchos computadores, tenemos acceso a internet, tenemos data, tenemos televisión, equipo musical, micrófono. También contamos con una amplia biblioteca, de los cuales los niños pueden ocupar en el momento que ellos estimen conveniente, sin restricción de horarios. Al momento que ellos necesitan, ellos pueden acceder a todos estos elementos. Hemos conocido experiencias de ex-alumnos que hoy son profesionales. Sí, bueno, propiedad mía, ¿cierto? Que soy profesora, que estudié acá en un colegio rural y hay muchos profesionales que hoy en día o pueden decir, ¿cierto?, de que han salido de colegios rurales. ¿Qué le anima a continuar? Me anima a continuar mi vocación de profesora. Mi vocación de profesora, el amor a los niños, la relación estrecha que hay entre apoderados también. Eso es lo que a mí me anima a seguir adelante, pese a las dificultades que nosotros tenemos, el hecho de trasladarnos de un lugar a otro, lejano, y sobre todo en invierno, los cuales los caminos no son muy buenos. ¿Un mensaje a sus alumnos y a los padres? A los alumnos, que se esfuercen mucho, que los sueños se pueden cumplir. No porque ellos sean niños de sectores rurales, no pueden llegar a ser grandes profesionales. Y a los apoderados, que apoyen a sus hijos, que los ayuden y que hoy día todo se puede. Bien, agradecemos su presencia. Muchas gracias por la invitación. Y continuamos con Escuela Activa. Bien, agradecemos a nuestra invitada. Maravillosa la experiencia de pasar por estas aulas de una escuela rural. Así es, Nixon, es maravilloso. Agradecemos por las pantallas de TVC Mi Canal a nuestros profesores. Que no se cansen de educar en estas zonas a veces difíciles y agradecer a nuestros padres. Aquellos que hacen lo posible para la realización de este programa. A nuestros compañeros y a sus colegios que representan. Valentina, fue un orgullo conducir este programa. Yo igual. Fue un placer conducir junto a ti este programa. Amigos, despidamos todos juntos este capítulo de ¡Escuela Activa!